el Honorable Ayuntamiento Municipal de Tamazula y el DIF les da la más cordial de las bienvenidas a esta entrega del proyecto Contigo el DIF. Es un programa de bienestar para la familia de todo México en este 2016. El proyecto Contigo el DIF brinda atención integral y profesional a las personas y familias en condiciones de vulnerabilidad a través de la promoción de apoyos y servicios asistenciales. Presento a quien nos acompaña el día de hoy. Se encuentra con nosotros la señora María Margarita González González, presidenta del sistema DIF en Tamazula. También están presentes con nosotros la licenciada Mónica Reynoso Romero, delegada de la región 06 del DIF Jalisco. La señora Ana Berta Chávez Coronado, directora del DIF. También presentes con nosotros la licenciada Violeta Vallejo Gaitán, trabajadora social de esta delegación de Tamazula, aquí en el DIF. Y por supuesto, muy importantes para nosotros, todos ustedes. Un fuerte aplauso y muchas gracias por acompañarnos. Cedo el uso de la voz a la señora Margarita, que nos tiene un mensaje. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Quiero darle las gracias aquí a Mónica, que es encargada de la región 06. También a la señora Lorena Jacibe, que gracias a ella tenemos el apoyo de colchones, camas, andaderas y sillas de ruedas para la gente que lo necesita. Quiero también decirles que este apoyo se hace gracias a las gestiones que hacemos con Mónica y con Lorena. Y gracias a ellas, también nosotros podemos ayudarles a ustedes. Muchas gracias. Esos proyectos son muy importantes para toda la comunidad de Tamazula, todas las delegaciones, pues se apoyan a personas que tienen necesidades apremiantes, a nuestros adultos mayores, a los niños, a las personas que tienen dificultades económicas. En esta ocasión se hace la entrega de 29 sillas de ruedas, 164 cajas de pañales, 8 andaderas, 9 camas, un par de muletas, 2 bastones, 6 cajas de insure, 6 cajas de glucerna, sillas de ruedas para niños también y muchos implementos más para ellos. Y bueno, cedo el uso de la voz a la licenciada Mónica, pues ella también nos trae un mensaje muy especial. Primero que nada, quiero saludar con mucho respeto a la presidenta del sistema DIF, a la señora Margarita. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias por todo ese trabajo. Asimismo, contigo, saludo a la directora, señora Berta. Muchas gracias por su trabajo. Muchas felicidades. Un trabajo social. Y Violeta, muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos ustedes, a todas ustedes. Bienvenidas aquí a Tamazula. Muchas gracias por su tiempo. Quiero agradecerles su presencia y primero que nada mandarles un saludo muy caluroso de parte de la presidenta del sistema DIF Jalisco, de la maestra Lorena Arriaga de Sandoval, esposa del maestro Jorge Aristóteles Sandoval, quien nos ha encomendado que el día de hoy estemos muy cerca de ustedes, muy cerca de las personas que más necesitan este apoyo. Y estamos hablando de un apoyo que se llama Contigo DIF. Este apoyo es para las personas más vulnerables, para las personas con discapacidad, porque nos preocupa y nos ocupa que el bienestar de ustedes y de sus familias esté al 100. El día de hoy vamos a hacer una segunda entrega. Inicialmente realizamos la entrega con 241 despensas en una primera etapa, una segunda etapa, y así estaremos entregando un apoyo total por más de 170 mil pesos que vienen por parte del sistema DIF Jalisco. Lo importante es que llegue el bienestar a sus familias y que ustedes, los que necesitan llegar en su silla de ruedas a algún lado, que su familiar los esté apapachando y que no me los dejen en su casa, que salgan, que los disfruten como familia, pues esa es la finalidad de estos proyectos, que si alguien necesita la hemodiálisis o una cama, aquí tenemos una cama, en donde ustedes puedan descansar y que sus familiares se encuentren en unas circunstancias mejor de vida, las puedan tener. Entonces, el día de hoy les agradecemos
su entrega, su tiempo, y así como el día de hoy están ustedes reunidas, seguiremos haciendo entregas en diferentes comunidades, llegando hasta el último rincón de lo que es el municipio de Tamazula, en las siguientes comunidades en donde tenemos familias más vulnerables. Y en nombre de la señora Lorena Arriaga de Sandoval y del maestro Aristóteles, reciban todas ustedes el apoyo y el respaldo para que en sus familias tengamos ese bienestar. Muchas gracias, muy buenas tardes. El proyecto es muy importante para nuestro municipio de Tamazula, que estos apoyos lleguen a la gente más necesitada. Reciba un cordial saludo también de nuestro presidente municipal, que se lo haga extensivo a la señora Jacibe y también, por supuesto, a nuestro gobernador del estado. Muchas gracias. Canal 52, una nueva era. Pueblo y gobierno, juntos, hacemos más. Y continuamos en este momento con la entrega de todo lo que nos trajo la licenciada Mónica. Víctor Manuel López Gómez. A ellos se les entrega silla de ruedas. A Víctor Manuel, una silla de ruedas reforzada. Para la entrega de un bastón, María Florencia Serrano Párvulo. Para una andadera, Daniel Hernández Ortiz. José Castillo Lara. Roberto Morán Cárdenas. Apolonio Cervantes Rodríguez. Bien, esta es una, ha sido una entrega simbólica de dotación de glucerna, de Ensure, de pañales, así como de andadera, sillas de ruedas y un bastón. Es solo una entrega simbólica, ahorita se va a hacer entrega de el demás material que se tiene para todos ustedes. Vamos a brindar un fuerte aplauso a todos estos beneficiarios. Gracias también a la señora Mónica, señora Mago, señora Berta. Gracias por esa labor incondicional que hacen día a día por la gente de nuestra comunidad. Nos informan que también será entrega simbólica de una cama. La señora Ángeles. Una cama y un colchón. Muy bien, agradecemos a todos ustedes su presencia.
en un momento más se estará llevando a cabo la entrega de todo lo que pueden ver ustedes aquí en beneficio de toda nuestra comunidad. Muchísimas gracias y un aplauso también para estas personas que hacen posible que lleguen estos apoyos, estas ayudas, estos beneficios a todos nosotros. Gracias, muy buenas tardes.